Bueno, era difícil y finalmente el Villarreal ha hecho lo que se le suponía, ¿no? Ganar ahí. Por tanto, todo lo que pasara aquí no. Sí, bueno, sabemos que después del empate el otro día en Buñol contra el Levante, bueno, pues teníamos pocas posibilidades porque el Villarreal es un equipo fuerte y porque ha estado ahí toda la temporada y iba a aprovechar su oportunidad. Pero bueno, yo creo que hemos competido bien, sobre todo pensando en ser honestos con la temporada que hemos hecho, que yo creo que es una temporada magnífica en todos los sentidos, aunque no hayamos conseguido el campeonato. Los números han sido muy buenos y la lástima es quedarse a un punto, ¿no? De poder pelear por estar en esa Copa de Campeones. Pero yo creo que hay que estar contentos y satisfechos con el trabajo que se ha hecho y sobre todo, bueno, pues evidentemente valorar muy bien lo que ha sido la temporada. Os ha faltado ese último sprint, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que al final cuando un equipo, yo no recuerdo muy bien, pero creo que tenemos 3-4 puntos más que el año pasado en 30 partidos. Y sobre todo yo creo que hemos competido muy bien también con un equipo más joven, con un equipo que estaba por hacer y demás. Y yo creo que al final el balance es muy, muy positivo y sobre todo aquí en casa, que yo creo que es donde al final nosotros hemos sido más fuertes, ¿no? Yo creo que es muy destacable no haber perdido ningún partido en toda la temporada aquí en casa y mostrarnos sólidos. Y yo creo que es para felicitar a los chicos en este sentido porque estoy realmente contento del trabajo que han hecho este año. Se han conseguido muy buenos resultados, se ha practicado muy buen fútbol durante la mayor parte de la temporada. Esta generación también es muy prometedora, ¿no? Al igual que la del año pasado, del 95. Sí, yo creo que son chicos que tienen muchas ganas de aprender, que tienen mucha voluntad por querer mejorar y bueno, al final la idea esa es lo que se busca en la academia, ¿no? Que los chicos crezcan, mejoren y luego también que lo vayan viendo, demostrando su nivel en el terreno de juego. Yo creo que ha sido un año muy competido, muy exigente, porque al final el Villarreal tenía un magnífico equipo y bueno, pues la sensación es que todos hemos mejorado, todos hemos crecido y creo que la temporada pues ha dado para mucho, ¿no? Para disfrutar de grandes momentos y la lástima es que al final solamente por un punto pues no puede estar ahí, ¿no? En el primer puesto. El año pasado la Copa del Rey fue una decepción. Este año no se ha ganado la Liga, pero bueno, ahí hay una vía para ser campeón. Bueno, nosotros siempre nos planteamos todos los ejercicios que nos corresponde jugar, como en este caso que nos hemos ganado jugar la Copa del Rey, como un reto, como una oportunidad siempre de poder hacer cosas bien y yo creo que de competir bien. Y el año pasado no tuvimos esa suerte porque nos encontramos a un gran equipo que fue el Español y bueno, vamos a ver este año cuál es el sorteo y sobre todo pensar en, como siempre digo, en el competir, ¿no? Que el Valencia final donde juegue, en el campo en el que juegue, el equipo contra el que juegue, pues que siempre tenga siempre su mejor nivel.